para lo que nos va a cantar Rosario Abelaira. Navalvillar, vergel florido, limpio remanso de paz. Nunca, nunca la luna brillará tanto como reluce en la encamisada. Demos vivas al santo patrón querido, San Antón, humilde abad, que se postra de amor rendido ante la Virgen de la Caridad. Esta canción, algunos la recordarán, otros si no estuvieron esa noche, pues se la canto yo ahora para que la disfruten. Es un regalo que hice hace 2 años cuando me invitaron la cofradía de San Antón a cantar con mis compañeros de Duende Joven. Y cogí la canción de Caballo de Rejoneo de Isabel Pantoja y me permití el lujo de cambiarle la letra. Y en vez de ser Caballo de Rejoneo, pues Caballo San Antonero. Espero que les guste. Caballo San Antonero, que apenas tiene 3 hierbas, y va castigando yegua con su alegre contoneo. Y allí abajo en la dehesa, donde le cuida a su dueño, y corre y juega con él hasta que llega el momento. Caballo San Antonero, atento siempre a la rienda, mañana al anochecer quiere presumir de 30, de su manta de madroño, de trote y de galopar, corriendo tras la bandera mañana en la encamisa. Ya está el caballo en la plaza, y Caballo San Antonero, Caballo San Antonero, ya está el caballo en la plaza, cabriolas de colores van dibujando sus patas. Ya está el caballo en la plaza, Caballo San Antonero, como repican sus cascos, sus cascos golpeando el suelo. Con qué ilusión, con qué ilusión, el mozo en su caballo le dice viva a San Antón. Con qué ilusión, con qué ilusión, el mozo en su caballo le dice viva a San Antón. ¡Viva San Antón bendito! Un aplauso a este hombre que lo está haciendo todo lo bien que es capaz, y yo creo que se lo merece. Y como dije en aquel momento que tenía 2 guitarristas jóvenes y guapos, él se lo merece, porque lo está haciendo bien y porque es muy guapo y es mi hijo. Gracias. Navalvillar, placer haber compartido con vosotros este ratito. Espero volver con mucha más frecuencia porque dejo aquí muy buenos amigos y sobre todo porque es un pueblo muy, muy agradable al que yo tenía muchas ganas de venir. Por supuesto, sin el equipo técnico no hubiéramos sido absolutamente nadie. Un aplauso para ellos también. Y sin el foco aquel que tenemos. El foco, el vídeo y como siempre decimos que los auténticos protagonistas no son los que estamos en el escenario, sino ustedes. Por eso, este aplauso nuestro para vosotros. Gracias, Navalvillar. Muchas gracias. Gracias siempre.